Cuando acá se comienza a hacer desaparecer a la población rural con el modelo sojero, del monocultivo, las fumigaciones se realizaban cuando recién empezó, ahora ya está todo establecido, pero cuando recién empezaron, las fumigaban con los terrestres y con los aéreos, pero además iban después los manuales, los que iban con la mochila, y fumigaban en los rincones de la tapera. Estaban liquidando todo vestigio de diversidad biológica que tuviera la posibilidad de reemerger. Es decir, ¿qué creo que estaban haciendo? Estaban liquidando la autonomía y el ánimo libertario de nuestras tierras. Cuando se empezó a hablar de soja transgénica, de maíz transgénico, se hablaba en realidad de semillas que venían a salvar el hambre del mundo, que venían a garantizar que haya más producción para que haya menos hambrientos. En realidad, la soja transgénica, para empezar a explicarlo, es una semilla de soja a la que se le incorporó un gen que no es de soja, con el único objetivo de que esa semilla dé como fruto una planta que pueda resistir mayor cantidad de glifosato. No es para que tenga más producción ni es para salvar el hambre del mundo. Es para que reciba más glifosato y quien vende glifosato pueda vender más glifosato de lo que vendía hasta ahora y que quien usa glifosato pueda usar más glifosato del que usa hasta ahora sin que se le queme la planta. Me llamó mucho la atención cuando este tipo de cuestiones, como ser cuestiones del índole geográfico, no son tenidas en cuenta en el momento de planificar cuáles serían las nuevas tierras cultivadas y dónde justamente van a estar. Y esto ha hecho que justamente en este lugar, en las provincias de Santa Fe y en Entre Ríos, se ubique. No solo por un lado tenemos los lugares lugares con alta diversidad de fauna, en especial de anfibios, sino que estamos justamente en la zona núcleo de producción agropecuaria de Argentina, con lo cual ustedes se pueden dar cuenta que estamos en el medio de un gran problema. Mi postura es que realmente no hay dos visiones de una misma cosa. La visión es y debe ser única. Estamos todos absolutamente del mismo lado, porque todos los integrantes del planeta lo habitamos y lo habitarán nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, la sustentabilidad del medio ambiente es preocupación de todos. No avalo y no comparto posiciones donde se sospecha del otro siempre de actitudes mezquinas y netamente centradas en lo económico, a costa de destruir, matar. Hay casos de gente mala, de gente perversa, existe con fundamentos económicos y a veces con otro tipo de motivaciones. Pero la gente buena, la gente bien intencionada, toda está del mismo lado del mostrador. Y en la medida que no lo entendamos así, creo que no nos vamos a poder comunicar ni entender, y mucho menos encontrar un camino compartido con objetivos comunes. Estamos hablando de una actividad privada en beneficio de una persona o de un grupo de personas y no puede de esto perjudicar la salud pública. O sea, no puede estar por encima del derecho a la salud y por encima del derecho a un medio ambiente sano. O sea que debe ir coetáneamente de la mano la preservación. Ya, la actividad productiva tiene que ir en beneficio de la generación actual y de la futura, porque la actividad productiva que se está desarrollando al modo intensivo como se está desarrollando actualmente pone en riesgo la productividad de los suelos de las generaciones futuras. No podemos seguir viviendo así, pero además no podemos ni debemos seguir viviendo así porque hay otras maneras de hacer mucho mejor todavía una agricultura. Y ni hablemos que el camino de la felicidad del hombre no tiene nada que ver con estos sistemas de vida, de producción que existen actualmente. Nosotros debemos caminar hacia una nueva manera de ser y de vivir. Y para eso también tenemos que poner en cuestión las formas de vivir, las formas de producir, las formas de enseñar, las formas de curar. In my opinion, I feel that Monsanto has become an eco-terrorist in their
destruction of seeds and plants through the introduction of GMOs. They knew when they introduced GMOs that it would contaminate conventional farmers and organic farmers. In other words, they almost would totally destroy organic farmers. Cuando una plaga amenaza con quedarse con el alimento y con nuestro producto, destruyendo nuestros cultivos, buscamos la alternativa de solución. La alternativa puede ser de manejo, cambiando la fecha de siembra, eligiendo una variedad más resistente, utilizando insectos benéficos, ultimando todas las posibilidades hasta que llega el momento que decís, bueno, acá hay que suministrar un remedio. Ese remedio es un agroquímico que, bien suministrado, no produce daños o no acarrea peligros ni siquiera para el que lo utiliza y mucho menos para el que consume este producto. ¿Por qué? Porque están estudiados y aprobados por organismos nacionales e internacionales. Cuando se descubre que un producto es peligroso, ese producto se debe eliminar de su uso, prohibir su uso. Y así ha sido con el avance de la tecnología. Ciertos productos que se usaban hace muchos años y que producían acumulación en el organismo y que con reiteradas exposiciones podía producir enfermedades, hoy están prohibidos. Los que se utilizan hoy, ese peligro no lo tienen. Obviamente, si alguien lo utiliza como refresco en verano, es tóxico. Si alguien lo utiliza como shampoo, no es su uso adecuado. Ahora, el que lo utiliza como debe utilizarse y con los medios de seguridad que deben hacerse, en los lugares donde se debe aplicar y en los momentos que se debe aplicar, no ocasiona ningún tipo de peligro para la persona, ni excesivo daño al medio ambiente. Ni excesivo daño al medio ambiente. ¿Inocuo? ¿Es inocuo? No, yo nunca dije que fuera inocuo. Es una última herramienta para proteger una producción de alimentos que un niño desnutrido en alguna parte del mundo necesita consumir. Mi tema de trabajo hace aproximadamente unos 10 o 15 años ha sido el estudio de lo que es el impacto de los agroecosistemas sobre la fauna silvestre, particularmente sobre los anfibios anuros. Los anfibios anuros son los vulgarmente conocidos como sapos y ranas. Son animales que tienen muchas características que los hacen organismos muy sensibles ante la perturbación o los cambios ambientales, así también como hacia el impacto que puedan tener o el contacto que puedan tener con sustancias químicas como serían los agroquímicos u otro tipo de sustancias, también la radiación ultravioleta, el calor extremo, los cambios de pH. Hay muchas cuestiones físicas que los afectan, pero particularmente los agroquímicos son una de las causas que se ha determinado a nivel mundial como responsables de una cierta desaparición que se está viendo de estos organismos. ¿Qué quiere decir que están desapareciendo? No es una cosa que va a ocurrir de un día para el otro, sino que va pasando lentamente en el tiempo. Los animales, todos los animales, están sujetos a fenómenos de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que la evolución va haciendo que estos animales vayan cambiando de forma, por decirlo de alguna forma. En cambio, hay algunos factores, sobre todo a partir de los últimos años, de las grandes intervenciones del ser humano sobre el ambiente, que ha hecho que este proceso de extinción de los animales o de cambio de los animales sea muy, muy rápido. Y los animales no tienen el tiempo biológico para poder adaptarse a las nuevas situaciones. Esto hace que, en el caso de los anfibios, sus poblaciones estén disminuyendo. Seguramente las personas que viven en el campo han tenido la oportunidad de observar en su entorno que cada vez es menos común encontrar sapos o encontrar ranas, y tal vez recuerdan cuando eran niños que eran muy abundantes en los campos. Bueno, ¿esto a qué se debe? Probablemente se deba a que
existen cada vez menos lugares donde estos animales se pueden reproducir, o sea, existen menos charcas, o en el caso de que estas charcas estén, están muy contaminadas, muy alteradas, y también porque la estructura de todo el ecosistema está siendo alterado. Ya no existen, o existen muy pocos bosques, muy pocos montes, donde estas especies pueden refugiarse de cuestiones extremas de calor y otros factores físicos que las alteran. Entonces, todo esto hace a un conjunto de interrelacionado muy complejo de factores que están provocando que estos animales lentamente vayan desapareciendo o se vayan, en algunos casos, extinguiendo. Una de las cosas que generalmente la gente se pregunta es cómo un agroquímico, una sustancia que se está utilizando en el campo para controlar las malezas o para controlar los insectos, puede ponerse en contacto con animales silvestres o con los organismos que técnicamente se denominan no blanco. ¿Qué quiere decir no blanco? El blanco de estas sustancias son justamente las malezas o los insectos considerados plaga. Y lo que sea otro organismo que entre en contacto puede ser perjudicado. Particularmente en el caso de los anfibios hay una llegada muy directa en donde ellos van a estar perjudicados. La cuestión es bastante fácil de entender si uno considera que los anfibios no se reproducen ni en los ríos ni en los lagos, sino que se reproducen en pequeñas charcas. Hay especies que se pueden estar reproduciendo en la huella que deja la pisada de una vaca. Esa huella que deja la pisada de una vaca, que puede llegar a tener unos 10 o menos centímetros de diámetro, se puede llenar de agua y ahí en ese lugar se puede reproducir alguna especie de anfibio. Entonces imagínense que estamos hablando de cuerpos de agua muy pequeños, casi imperceptibles para el común de la gente. Entonces, seguramente cuando se aplican los agroquímicos, si se hace caso a las recomendaciones que están sujetas por normativas tanto nacionales como internacionales, no se lo aplica cerca de un cuerpo de agua. ¿Pero qué se considera un cuerpo de agua en general? Se considera un río, se considera un lago, a lo sumo una laguna de gran tamaño, pero los cuerpos de agua pequeños no se consideran cuerpos de agua. O sea que se hace caso omiso de alguna manera a estas regulaciones y se aplican en lugares en donde directamente pueden impactar sobre los anfibios que se pueden estar reproduciendo o pueden estar viviendo en esos lugares. Un caso muy particular y que hace que la vía o que hace que el contacto con agroquímicos y anfibios y otros animales sea extremadamente abrupto son las arroceras. Las arroceras son agroecosistemas modificados en donde se introducen miles de litros de agua para poder desarrollar el cultivo de arroz. Bueno, justamente en esos lugares, como es un ecosistema muy propicio, como se forma como un humedal, de alguna manera un humedal artificial, llega mucha fauna silvestre y se establece en esos humedales. Una vez que se aplican los agroquímicos sobre esos cultivos, no hace falta esperar que ocurra el famoso fenómeno de escorrentía o esperar de que llueva para que el agroquímico se ponga en contacto con un animal silvestre, sino que directamente se los rocía, se esparce sobre los animales. Entonces podemos estar viendo que la complejidad en este tema es muy grande, ya que se pueden estar cumpliendo las normativas que hacen al uso de los productos químicos y sin embargo se está afectando a los animales silvestres. Quizás uno de los puntos donde más fracase la comunicación es justamente no entender que este planeta, cuando era la época de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y de los inmigrantes, era un planeta que tenía menos de 1.000 millones de habitantes, entre 1.000 y 1.500 millones de habitantes. O sea, 4 o 5 veces menos de lo que somos hoy. Entonces,
podemos pecar de idealistas, hasta podríamos decir de utópicos, si pretendemos que nuestra forma de vida de hoy sea la misma de hace 100 años, cuando éramos la quinta parte de la población mundial. Es imposible, es inviable, porque somos muchos más, y esos muchos más, el 70% de esos muchos más viven en grandes ciudades. Los alimentos les tienen que llegar a ellos porque no tienen físicamente dónde producirlos, ¿no? En el séptimo o el quinceavo piso de un rascacielos de una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes como San Pablo. Es utópico pensar que esa gente, aunque tenga la voluntad, lo pueda hacer. Así que los que nos toca el rol de productores de alimentos, tenemos que hacerlo con la eficiencia necesaria para que esa otra gente también pueda comer. No podemos ser egoístas, mezquinos, y pensar que lo único que nos preocupa es a nosotros mismos, los que habitamos la zona rural, o los pueblos de la zona rural. Hoy la Argentina genera alimentos para 400 millones de habitantes, y solo somos 40. Una visión podría decir, ¿y para qué producimos tanto? Si con un décimo de lo que producimos no se alcanzaría. Producimos porque hay 360 millones de habitantes del planeta que están esperando nuestros alimentos para poder comer. Si no lo hiciésemos, creo que cometeríamos un delito de lesa humanidad. Cuestionable moral, y hasta judicialmente. Es nuestra responsabilidad. A nosotros nos tocó habitar tierras fértiles. A otros les toca habitar zonas desérticas, a otros les toca habitar zonas montañosas, y bueno, no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de generar los alimentos. Si en el año 1991 Lawrence Summers planteaba que había que trasladar las industrias contaminantes a los países del tercer mundo, y en el año 96 en nuestro país se acepta el ingreso de este tipo de semillas transgénicas que lo único que vienen a hacer es a llenar de más dinero los bolsillos de algunos grandes empresarios de la producción agroindustrial, en la misma época en la que en nuestro país se reúne el grupo de los 30 economistas más importantes del planeta a anunciar que durante 15 años en América Latina los principales economistas y grupos económicos del mundo iban a invertir de 10.000 a 20.000 millones de dólares por año para garantizar las obras de infraestructura necesarias, según ellos, para la integración latinoamericana, y esto de integración va entre comillas, siguiendo exactamente todos los pasos que el informe de Lawrence Summers decía que había que seguir para garantizar el traspaso de industrias sucias, que es invertir en infraestructuras de energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento y transporte. Nosotros no podemos no hacer una asociación y no podemos no ver un hilo conductor entre los modelos de explotación y de destrucción de las economías y de las culturas locales en la década del 70 y en la década del 80, y los modelos de implantación en nuestros territorios de estas formas de producir dañinas a la salud, contaminantes, justamente porque son dañinas y contaminantes a partir de estas decisiones. Y no podemos dejar de entender que esto está relacionado, menos aún cuando nosotros encontramos a la Unión Europea anunciando en el año 99 que la Unión Europea había decidido que en Europa Occidental, no se iban a producir más los commodities agrícolas, que Europa Occidental iba a modificar su producción y su modelo de producción hacia modelos de producción de alimentos clase A, que son los alimentos finos, los alimentos orgánicos, los alimentos que son saludables, y que todo lo que sea commodity agroindustrial iba a ser orientado desde Europa hacia la Europa Oriental y hacia América Latina. Esto fue anunciado en el año 1999. Y en el año 2004, el director de Asuntos Agrarios, denominado el comisario de Asuntos Agrarios de la Unión Europea, el señor Fischler, anunciaba que la Unión Europea iba a financiar, iba a sostener económicamente a aquellos productores europeos que estuviesen en condiciones de producir alimentos en calidad y no en cantidad, porque de eso dependía la posibilidad de alimentación, saludable de los europeos y las europeas. Y en ese mismo periodo de tiempo, en nuestro país, se estaban llevando adelante proyectos genocidas,
como por ejemplo la soja transgénica, la soja solidaria, que fue un mecanismo perverso instalado por el poder económico para poder experimentar con seres humanos qué significaba la ingestión de una semilla modificada genéticamente para poder garantizar mayores rindes, pero que no podía ser administrada como alimento para seres humanos. Sin embargo, a nuestros niños y a nuestros niños más pobres, disfrazados con el manto de la solidaridad, se les hizo comer, porque no obligatoriamente, porque por la situación económica del país sus padres no podían darle alimento en su casa y la única posibilidad de comer estaba en las escuelas, y en las escuelas lo único que se daba era pasta de soja transgénica con el disfraz de solidaria, para ver, entre otras cosas, qué pasaba con esas poblaciones. ¿Quién ha hecho este estudio científico que demuestra que esos niños no han tenido ningún problema de salud a partir de eso y no van a tener ningún problema de salud en los próximos 20, 25 años? Nosotros no lo conocemos. Lo que sí sabemos nosotros es que lo que no se come en otros lados, lo que no se produce en otros lados, lo que en otros lados se advierte que es necesario sacarse de encima por el daño que le genera a sus poblaciones, en estos lados lo estamos recibiendo cada vez con mayor frecuencia, cada vez con mayor fuerza de imposición y además cada vez con menos capacidad de defensa y de reacción. Hemos dejado de ser productores de alimentos para ser productores de mercancías. Nos han alejado intencionalmente del consumidor. El consumidor no conoce los intereses del productor y no conoce los procesos de la vida que generan su alimento. Nosotros no conocemos los intereses del consumidor. Entonces, el consumidor va a góndola y no consigue alimentos ecológicos. El productor va al mercado y no consigue quien le compre su producción ecológica. Han asaltado desde el desarrollo tecnológico, el marketing, la venta. Hoy la ciencia se ha transformado de una ciencia que busca la verdad por una ciencia rentista. Hoy el desarrollo tecnológico está vinculado a la venta de insumos, no a la creación de auténticos procesos productivos que beneficien al productor, a sus familias, al consumidor y a la sociedad toda. La destrucción del proceso del sistema educativo de nuestro país, que inicia con la instalación del miedo a partir de la eliminación sistemática y planificada de miles de personas con los golpes de Estado en la época de la dictadura, fundamentalmente personas vinculadas a la producción de conocimiento científico, a las universidades o a los movimientos sociales, que instala el miedo, pero además impide o borra del planeta a gente que estaba siendo preparada y se estaba preparando para poder entender cómo se dan los procesos que existen en nuestras sociedades dominadas por este grupo de gente que sin escrúpulos anuncia que hay que trasladar las industrias contaminantes a los países del tercer mundo porque en esos países los trabajadores ganan menos, los salarios son más bajos y entonces valen menos esas personas. Digo, eso está todo entrelazado. Eso tiene que ver con la producción de enfermedades, con la planificación de la pérdida de salud en la sociedad. Y como dice Giovanni Berlinguer, este eticista médico italiano que nosotros respetamos tanto, la libertad está íntimamente asociada a la enfermedad o a la salud. Cuando predomina la enfermedad en los sujetos y en las poblaciones, estos ven disminuida notablemente su posibilidad de tener libertad. Este modelo da mucha productividad al país, pero también da mucho gasto en salud pública. Cuando se haga una equiparación entre el pasivo y el activo ambiental,
nos vamos a dar cuenta del daño que estamos haciendo, que no es solamente ambiental ni a la productividad del suelo, sino que el daño es económico, estamos dejando un vacío ambiental muy grande. Yo creo y confío en los modelos anteriores, volver a la agricultura, no sé del arado, pero sí a una agricultura agroecológica. Tenemos legislación que fomenta la agroecología y en una agricultura que sea para producción, que se base en la producción local, en la producción de alimentos. ¿Producir para qué y para quién? Hoy estamos produciendo para hacer forraje del mundo, pero para producir y para abastecer el hambre de ningún lado. Todo este proceso de químicas invisibles en la mamá y en el niño que se malforma y que tenemos esta brutal aparición, esta tremenda aparición en nuestros hospitales, todavía no debidamente registrados, no solamente porque hay subregistros, sino porque no se categorizan ni se clasifican las malformaciones suficientemente bien como para poder estar dando información que obligue a una modificación del modelo agrícola. Es más, estamos en un proceso de discusión de una ley de agrotóxicos en la provincia, en donde, en el espacio donde se discutió una ley porque llamaba la atención la necesidad de discutirla, atento a las demandas y reclamos que hacían las poblaciones afectadas, el sector que podría haber opinado, que debería haber opinado sobre este tema, que es el sector de la salud, que es el que atiende esos reclamos que motivaron la reflexión y la búsqueda de una nueva ley, no fueron consultados. Han sido nuevamente consultados quienes propician las utilizaciones químicas para el aumento de los rendimientos de los rindes agrícolas, con los cuales después se solazan los titulares de los diarios hablando de cosechas récord. Nosotros hemos identificado que los pueblos que están en el medio del área de fumigaciones, que están acosados o abrazados por los espacios de producción de soja transgénica dependiente de agrotóxicos, son pueblos que en su forma de enfermar y de morir tienen una presencia mayor de hipertensión y diabetes, que son las enfermedades más comunes a nivel nacional, pero en tercer lugar aparece un problema que no está identificado todavía como un problema de la epidemiología y de la salud nacional, que es el hipotiroidismo, o sea, el problema de la glándula tiroides que deja de funcionar o que funciona menos de lo que debería funcionar. Cuando empezamos a buscar bibliografía para poder entender por qué se podía estar produciendo esto, encontramos que hay mucha bibliografía que asocia los problemas endocrinos con la exposición continua a determinados tipos de tóxicos, de químicos tóxicos, como por ejemplo los que se utilizan en los paquetes de producción agroindustrial de la soja transgénica. Hablamos de glifosato, hablamos de indosulfán, hablamos del 2,4-D, que son parte de los cócteles que se utilizan en la producción agroindustrial y que claramente han sido asociados por diversos investigadores a nivel mundial, de habla hispana y de habla inglesa también, e incluso también de habla francesa, con este tipo de problemas de salud. También nos hemos encontrado con un índice muy importante para nosotros, y cuando hablo de importante digo en algunos casos duplicando o triplicando los valores que a nivel nacional se están planteando como valores medios: problemas de enfermedades respiratorias, problemas de enfermedades dermatológicas, problemas alérgicos, problemas digestivos, y sí estamos empezando también a ver una gran cantidad. Cuando hablo de gran cantidad hablo de una vez y media más la media nacional de problemas endocrinos básicamente vinculados con obesidad. Esto podría plantearse que tiene que ver con algo que está ocurriendo con nuestra población como un fenómeno natural. Nosotros entendemos que los fenómenos naturales, entre comillas, no son tales, sino que tienen que ver con la transformación de los
patrones culturales de alimentación. Y cuando hablamos de transformación de patrones culturales de alimentación, hablamos de que a lo largo de los últimos 15 años, mientras desde el modelo de producción se avanzaba con la eliminación de los espacios donde se producía alimento para empezar a producir esta soja transgénica o en todo caso maíz transgénico, que no son ni soja ni maíz, son entidades o eventos transgénicos que se apropian de muchos de las características de la soja y el maíz, pero al tener un gen de otra especie ya dejan de ser soja y maíz. Esto ha sido acompañado por un proceso de pérdida sostenida de soberanía alimentaria que incluye la imposibilidad de los seres humanos de acceder a alimentos de calidad y a alimentos que permitan nutrir nuestras células y por lo tanto crecer y desarrollarnos saludablemente. Prácticamente la totalidad del impacto que tiene en la salud el modelo agrícola tiene que ver con el uso del paquete tecnológico para los transgénicos. Y los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, también estudiados y evaluados en el mundo, contraevaluados, es decir, con contrainformes como para desestimar lo que se ha estudiado con seriedad por otros laboratorios u otros centros de investigación financiados por los interesados en que no se descubra nada. En este caso, Monsanto, es decir, el doctor Gilles Eric Seralini, hace una demostración del consumo de transgénicos en mamíferos y el laboratorio pagado por Monsanto, que tiene el interés de demostrar lo contrario, hace una contrademostración de lo demostrado con Seralini. Solo que Seralini hace una investigación de 2 años sobre los animales de experimentación y el laboratorio pagado por Monsanto hace una investigación de 3 meses. Entonces, lo que descubre Seralini es que las primeras apariciones de la capacidad carcinogénica del consumo de transgénicos, es decir, que el transgénico consumido produce cáncer, es a partir del 4º mes de la vida de la rata de experimentación. Es justamente el mes en el cual corta la investigación Monsanto para decir, alimentamos nuestras ratas en el laboratorio durante 3 meses y no ocurrió nada. Claro, empieza a ocurrir a los 4 meses. Eso demostró Seralini. Esto pone en evidencia un fraude científico que se transforma en un fraude sanitario que produce tragedia sanitaria. Sin embargo, esto está ocultado. No quieren aceptarlo, no quieren reconocerlo, quieren seguir adelante con esta locura, sigan, pero darnos el derecho de poder, cuando vamos a una góndola a buscar un alimento, saber cuál es genéticamente modificado y cuál no. De tal forma que los que se quieran arriesgar y quieran poner en este territorio de la inestabilidad de salud a sus hijos, y bueno, correrán con su responsabilidad o su irresponsabilidad. Pero los que queremos saber que al alimentar a nuestros hijos y alimentarnos nosotros, no tenemos esa posibilidad de riesgo que sí le damos condición de posible a algunos, tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que los alimentos o los productos que lleven organismos genéticamente modificados, OGM como se los llama, está etiquetado. ¿Por qué se oponen al etiquetado los intereses en vendernos este tipo de alimentos sin que lo sepamos? ¿Por qué se oponen? El último quinquenio, es decir, desde el año 2007 al año 2012, tiene en general en promedio 1.9 veces más casos nuevos de cáncer o de tumores anuales en cada una de estas localidades que lo que hay a nivel nacional. Con algunos picos y en algunos lugares de casi 4 veces más y unas bases de 1,2 veces más. Esto significa que claramente estas comunidades tienen diferencias con las medias nacionales que se sacan de promediar todo lo que pasa en el país por todas las poblaciones y que de una manera u otra deberíamos estar prestando atención a lo que significa en estos problemas de salud la forma de producir y la forma de incorporar químicos, venenos a nuestro ambiente y al mismo tiempo de envenenar nuestros alimentos o disminuir la posibilidad de acceder al alimento fresco y saludable. Nosotros empezábamos a notar problemas de salud en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros vecinos. Nos comenzamos a preocupar y los médicos sugerían, sin decir mucho, preguntando
si fumigaban, si había algo raro. Y bueno, no nos inquietó. Averiguamos y de hecho sí se fumigaba, y se fumigaba muy cerca de nuestras casas, en algunos casos a 30 metros, en otros casos a 40 metros, fuera de lo que estaba establecido en la ley. Lo que nos movilizó a buscar, digamos, quién tenía el poder de policía, que en el Estado vimos que estaba completamente ausente en ese, en lo que nosotros, la necesidad nuestra estaba ausente. Sí estaba por ahí, no bancando, pero estaba haciéndole el juego a los sectores que tiraban el veneno, que nos contaminaban. Entonces decidimos hacer algo, decidimos juntarnos, decidimos reunirnos, porque nos decían, por ejemplo, que lo que tiraban no hacía, era como un flea, que pobre mujer que arrendó el campo, que todas excusas, que no podían hacer nada porque la ley provincial y los avalaba. Entonces nos obligaron a estudiar, nos obligaron a juntarnos, nos obligaron a movernos en distintas formas, con distintas estrategias, para tratar de frenar esto y avanzar en la discusión de lo que hoy es las fumigaciones. Nosotros nos empezamos con esta discusión y presentamos una nota al municipio, firmada por todos los vecinos, que al menos queríamos que se cumpla la ley. Presentamos reclamo a nivel nacional, a un 0800 que hay, y tratamos de lo que nosotros creemos que veíamos que se estaba cometiendo un delito en nuestros propios ojos y estaba ausente el Estado. Desde mi punto de vista, de lo que se ve en la zona, no les interesa para nada, sumado a la ignorancia que tienen muchos que realizan este tipo de fumigaciones, que no saben en el fondo los daños que están creando a nivel del ambiente, del planeta, de la Tierra. O sea, la Tierra se contamina para siempre, no se va más el agua, y todo eso tiene una penetrancia a nivel ambiental muy terrible, y que ellos no lo tienen en cuenta porque están más preocupados por llenar sus bolsillos. Lo que pasa que, bueno, reconozcamos que la Argentina, más del 50% de la producción, de la renta del país, sale del campo, de la agricultura. Y bueno, y justamente así como nosotros tenemos que sustentar que los suelos sigan rindiendo, el gobierno mucha de nuestra ganancia la saca para hacer sustentabilidad de la gente de bajos recursos, con los medios de los planes y qué sé yo. Bueno, la distancia de ese campo de soja a la casa es aproximadamente 2 metros, 3 metros. Y las fumigaciones las hacen a la madrugada, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Como verán, la actividad sigue. Y bueno, he escuchado comentarios de gente, y algunos, bueno, no te sabría decir, porque la mayoría están en estudios, o algunos se han por ahí se saben que pueden ser, pero bueno, por ahí puede ser por algún manejo, un mal manejo, alguna ingesta por ahí de por algún accidente, digamos, en la aplicación o en el manipuleo de estos recipientes, pero sí, hay que tener un cierto cuidado porque con el tiempo te pueden originar alguna enfermedad, porque ese cúmulo, más que nada en los pulmones, puede originar alguna enfermedad, porque hay que recordar que son venenos tóxicos, no tienen distintas bandas verdes, banda amarilla, banda roja. Si quería hacer una toma, mirá, este es el endosulfato. Aquí le arrancamos echando 700 centímetros por hectárea, y se llegó a echar un litro 200, porque no andaba bien, viste, pero es muy tóxico. Y es muy tóxico, sí, tiene una concentración, porque eso tiene, son fosforados, eso, ¿me entendés? Uh-huh. Es altísimo, porque después de este está el clorpirifo, que es más bravo, que ese se usa para el cogollero del maíz, ¿viste? Como lo come adentro. Hay dos tipos de glifosato, tiene uno concentrado y uno menos concentrado. Entonces tiene, de este, por ejemplo, 1.5 litros, 2 litros por hectárea, como gran dosis, y el otro se echa de 3 a 5 litros, 4 litros, más o menos. Uh-huh.
a los dos días de fumigar, nuestros hijos tenían broncoespasmo, nosotros teníamos broncoespasmo, problemas respiratorios que no habíamos tenido nunca, problemas en la piel, descamaciones, problemas en la piel. Y bueno, lo primero que fuimos a las autoridades a ver qué. Eso fue lo que nosotros se nos puso enfrente. Lo más fidedigno que tenemos es que cada vez que hay una fumigación, a los días aparecen todos los vecinos de la zona, yo en este caso que veo a los niños, con los problemas de broncoespasmo, intoxicación a nivel de piel, rinitis, irritación ocular, cuadros de vómito. Generalmente por ahí tenemos cuadros de gastroenteritis, de muchos días de vómito que no podemos establecer bien la causa. Y lo único que tenemos como dato fidedigno es que están próximos a una fumigación en el terreno de su casa. Si uno roba o delinque, no es que prescribe, puede prescribir después de un término. Ahora, esto prescribió hace 2 meses que tiraron el veneno. ¿Hay alguien que se haga responsable? ¿Alguien que pueda golpear la puerta de ese productor? ¿Alguien que tenga, digamos, el Estado? ¿Puede defenderme en algún punto? Eso es lo que pregunto. ¿O es cómplice? Yo tengo un tumor, me operaron ahora en enero, me operaron un tumor en la vejiga y me dio los resultados, me dio cancerígeno. Bueno, estoy con tratamiento y todo. Por eso justamente hablé con el señor para que no me fumiga en mi casa. Y me fumiga prácticamente arriba de mi cabeza. Me está fumigando a 5 metros de mi casa. El año pasado, y nos fumigó. De noche casi nos morimos envenenados dentro de la casa, esto que me dio para el gusano. Yo creo que no hay respeto por nada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y la gran ambición es para hacer plata. No respetamos al prójimo, al hermano, a cualquiera, no respetamos a nadie, por hacer un peso más. Tengo un cáncer y le pedí que no me fumigara y... Y me fumigó igual, no le importó nada, quiere decir que no le importa nada la vida de nadie, únicamente la de ellos. Hacer lo que ellos quieren y no es así. Yo pienso que todos tenemos derecho a vivir, como él tiene derecho, no estoy en contra de ellos tampoco, aclaro. No estoy en contra de la agricultura ni de nadie, ni especial de nadie. Únicamente que se me respete, que no se me fumigue por mi enfermedad, que me respeten. Creo que tanto mi señora como yo estamos los dos enfermos, tenemos... una enfermedad que si no nos cuidamos, nos vamos al tacho los dos, así que... Y esta gente no les importa nada, con tal de hacer un peso, por 2 pesos viejo muriendo, no le importa la familia de nadie, no le importa la salud de nadie, así que bueno, si a ellos no les importa, a mí me importa. Es así. Aparte acá teníamos árboles de mandarina, como 15, 20 plantas de mandarina, y naranja no nos ha quedado nada, con el tema de las fumigaciones nos han liquidado con todo, así que yo creo que no estamos tan equivocados que a la larga nos está perjudicando a todos y yo creo que vamos a terminar
Yo creo que la gente de campo vamos a ser los enfermos y la ciudad van a estar los sanos. Antes era al revés. Antes la gente de campo era sana y hoy están enfermos. Para mí, yo creo que estamos equivocados. Tenemos que respetar, tenemos que empezar a respetarnos y respetar al prójimo y a la gente que está en el campo y no hacer lo que uno cree que es el antojo de uno, ¿no? Hay que respetarnos, tenemos que respetarnos. Pues si no, creo que vamos a terminar todo mal, ¿no? Sí. Yo hice una denuncia, lo denuncié. Porque yo a él lo llamé y lo hablé, le dije que no me fulmigara y no le importó nada, entonces lo denuncié. Que podía haber llegado, manoteé el arma que pensé y pegarle un tiro, porque yo pienso. Y después, bueno, reflexioné que no es así. Pero en ese momento me dio ganas de pegarle un tiro. Pero después reflexioné y vi que no es así. Pero en un momento de calentura uno lo puede hacer. Lo puede hacer por defenderse uno. Yo creo que tener por defensa el ser humano, ¿no? Es así. Te fulmigan para el yuyo, te fulmigan para los bichos, te fulmigan para todo el año. Están dos o tres fulmigadas en las hojas, te hacen. Después para sembrar las hojas te fulmigan, después para cuando las hojas están nacidas te fulmigan por los bichos, los gusanos, la chinche. Todo eso el ser humano lo vamos absorbiendo, ¿no? Te fulmigan, no importa si el viento está para este lado, te fulmigan igual, no respetan nada, pero bueno. Ya estamos enfermos, ahora tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de defendernos. Yo voy a defender mi vida, él que defienda su cosecha. Pero yo creo que no es así. Vamos a terminar todo mal. Tres vecinos, una lástima, ¿no? Ellos dicen que no hacen nada y científicamente sí hace. ¿Qué no va a hacer? Por supuesto que hace, sí. La mala formación y todos los problemas que estamos teniendo hoy en día es toda a causa de los agroquímicos y la mugre que nos están tirando continuamente y bombardeándonos con veneno, prácticamente, ¿no? Este muchacho yo no sé si hará 11 o 12 años, o tal vez un poquito más, que compró ahí. Y ahí había animales, había un pozo de agua que lo tapó, había tajamar, todo eso se anuló, y para sembrar soja, ¿no es cierto? Y todo el monte lo sacó. Así que ahí vino el desastre. La cosa empieza así. Donde acá en mi vecino había un monte de casi 10 hectáreas donde el anterior dueño engordaba ganado, vacuno y tenía una gran chanchería, muy grande, muy linda. Los animales no eran de ahora, siempre los tuvimos. Hace 18 años que vinimos y ahora 17 que tenemos cerdo. No nos había pasado, nunca. Nunca nos pasó. Y antes había monte ahí y nunca tuvimos un problema. Estaba lleno de pájaros, no hay pájaro, no hay garza, no hay nada, no hay pato, no hay nada. Es una tristeza, porque todo lo que nosotros veíamos ya no está. La casa, en este momento estamos a 100 metros del alambre y los animales están a 30 metros del alambre. Las parideras. Y el corral de preparto, las chanchas una vez servidas van a preparto en espera, ¿no? Está a 0 metros del alambre. Y eso no lo construí ahora. Eso está construido cuando estaba el monte. O sea, él tenía su derecho de tener un vacuno de este lado y yo un chancho de este lado. Así que eso estaba legal, estaba bien. Estos son los huesos de las chanchas. Que murieron por el parto porque habían muerto las crías adentro
Y bueno, llamamos veterinario, la sacaron a las crías y todo, pero no hubo caso, las chanchas se infectaron igual y murieron. Ahora, los fetos eran, unos eran pequeñitos, otros eran con malformaciones, y había de una chancha, que fue la que vi personalmente, chanchitos de 2 kilos perfectos. O sea, había de todo dentro del mismo animal. Y bueno, pero después vamos a ponernos de acuerdo, porque vos el día que fumigás no me avisás. Bueno, y los chanchos yo no los puedo mudar de ahí, ¿eh? Porque hay mucha plata esas parideras, son de materiales. Entonces, no corro, vos no vas a correr el campo, entonces algo hay que hacer. Vamos a preguntar a alguien que sepa qué se puede hacer, porque hay pollos también, hay abejas. Está la laguna a 20 metros del alambre, está fumigando a 20 metros de la laguna. Árboles frutales, me está contaminando el pozo de agua donde toman los animales y nosotros a veces. Bueno, quedamos en eso. Después me llama por teléfono para decirme que si tenía lechones. Y entonces yo dije, pedazo de estúpido, ¿cómo iba a tener lechones si abortaron? Encima la chancha ayer abortó más. Y después en la última llamada le dije, mirá Sergio, esto se pone serio. Porque ya murió, eran 2 chanchas y ya vamos en 21 lechones. ¿Eh? Entonces ya no habló más por teléfono, no pidió más lechones y entraba al campo. Y yo sentía que este tipo se estaba llevando el mundo por delante, revisando el campo con su moto, tractores, fumigadores. Y entonces la paciencia de un tipo llega a un límite siempre. Todo tiene un límite. Es la cadena alimenticia que se está rompiendo. Estamos quedando sin vientre, nosotros tuvimos que deshacernos de los chanchos porque eso ya no sirve más, y así vamos a quedar sin comida y sin tierra porque la soja desgasta el suelo. Tenés que reconocer un daño, acá se produjo un daño. Es como que si yo te choco el auto y te digo después nos vemos y no te veo más, y ¿quién paga el daño? ¿Eh? Si el que rompe paga aquí, ¿eh? Y no violes la ley, porque la próxima vez tiro, y tiro a pegar, ¿eh? Entonces este tipo parece que lo tomó en joda, o que empezó a provocarme, a tomarme el tiempo también, cuando estaba en casa o me iba, hasta que un día, 7:30 de la mañana, ahora voy a lo último que pasó, que con 2 pesos 20 creo que le hemos puesto el cascabel al gato, ¿no es cierto? Entonces, estaba tomando un mate acá en la cocina y escucho el ruido de un motor, un tractor, que no estaba en la calle. Entonces me asomo por la ventana y veo el aparato fumigador que venía de norte a sur. Me fijo en la velocidad del viento, que lo tengo con una forma precaria, pero la conozco. Estaba en 18 o 20 kilómetros por hora. Viento de norte a sur. Entonces agarré la escopeta, me fui caminando, y cuando iba caminando, la humedad en el piso era del 100%, cosa que tampoco pueden tirar insecticida en esta época, dicho por el INTA, con más de un 50% de humedad. El insecticida es más fuerte porque los bichos son más resistentes, y hacerlo en la forma que lo estaba haciendo. Entonces había ido 2 veces, 3 veces, entonces le hago señas que pare. Y el tipo que estaba en la máquina, no sé, me mira, se ríe y le tiré. Le tiré consciente a una distancia donde el balín iba a llegar, pero no iba a causar daño. Pero sí era un aviso.
no tenía otra, estaba solo. No había, no estaban ustedes, no había un escribano, no había policía, estaba solo, no había nada. Estaba en una trinchera con un rifle y me estaban atacando, me estaban matando de a poco. Pero la cuestión es tener plata y es todo lo que le interesa. A mí me duele mucho porque nosotros creíamos que era un buen vecino este chico y fue lo que más me dolió porque cuando paramos allí la última vez que nos fumigó, yo le digo, con todo el dolor del alma, lo que más me ha dolido es que se te cayó la careta, le digo. ¿Y por qué? Me dice burlonamente, porque yo creí que eras una buena persona y un buen vecino. Y no es así, le digo. Y para mí era la persona con quien yo iba a contar si me pasaba algo. Porque cuando mi marido cayó infartado en la calle, que había barro, mi hijo lo sacó a caballo y él le dijo, ¿por qué don Arisa no me llamó que yo lo hubiese podido ayudar? Entonces cuando yo veo que se nos ríe y que nos fumiga y que le pasa el brazo del mosquito por encima, él realmente me duele más que los chanchos y que todo. Porque la plata a mí no me va a hacer feliz. ¿Me entiendes? Pero la verdad es doloroso encontrarnos con gente que realmente no tienen alma, porque no tienen alma. No quiero ver esto. Estamos en una guerra. Si vos me estás matando de a poco, yo te voy a pegar un tiro en la cabeza en defensa propia. O sea, acá se acaba. Mi tiempo se terminó. Y lo que yo quería exponer es un poco mi preocupación por los agroquímicos. En algunos casos he tenido mortandad total de un colmenar cerca de la zona de Ramírez. Y en ese lugar se efectuó una fumigación con avión, supuestamente para secar la chilca, pero no sabemos por qué razón. No solamente murió la chilca, murieron los árboles, murieron las abejas y en parte también la hormiga arará, que siempre tuvimos una lucha con ella en ese monte. Y mi preocupación es más que nada por el tema ambiental. Acá hay noches, nosotros estamos pegados al campo, hay noches que cuando está el viento del sur o del este se huele muchísimo olor a veneno. Y yo pienso que estas cosas nos van a traer serias dificultades y muy grandes problemas de salud. Conozco algunos casos muy puntuales de enfermedades. Hace poco murió un amigo mío, hace más o menos un mes, con 47 años, una noble persona, un buen muchacho, y esto me ha producido un dolor muy grande. Este muchacho comenzó con problemas de salud y con un bajoneo así corporal, se sentía mal y se sentía mal, perdió el apetito, comenzó con dolores de cabeza. Este muchacho es de la zona de Viale. Él fumigaba para él, fumigaba para los vecinos. En parte se ganaba la vida trabajando en esto con una máquina terrestre, con un tractor, y fue el comienzo de su enfermedad. Los médicos de la ciudad de él no encontraban en él el problema de su enfermedad, lo derivaron a Paraná, y en Paraná, sí, en el Hospital San Martín, una doctora, ahí le encontró el problema de que tenía residuos muy, muy importantes debajo de su piel y en su sangre a causa de los agroquímicos.
Luego esta persona se complicó de salud aún más. Luego se le juntó esto con la diabetes y hace un tiempito atrás falleció. Nosotros no trabajábamos con los productos, ni fumigábamos ni nada, pero vivíamos en el centro del establecimiento donde cuidábamos nosotros. De un día para otro, que el 12 de octubre vienen y fumigan con avión el trigo, la roya del trigo. Bueno, y estaba más o menos de la casa 50 metros el trigo. Venía el avión, levantaba vuelo y la lluvia azotaba entre la casa y el galpón que teníamos donde vivía. Y había venido mi chico de la escuela y estaban cambiando un neumático. Bueno, y entonces mi hijo le dice: papá, anda adentro porque están fumigando. Nosotros, cuando bajó el avión, las primeras cuatro rociadas, que le llaman, lo gordo del veneno, cayó todo ahí en el patio, como vendría a ser todo esto acá, sí. Bueno, me pasaba la mano manchones de pelo, me quedaban lagunas acá, peladas, se me caía el pelo. Quedé sin vello, sin nada. Y tuve hemorragias. Al no enfermar, estaba en la menopausia. Después de 4 años yo empecé con hemorragias. Me levantaba y eran como bolsas, como bombuchas cuando se rompen. Y bueno, y mi hijo había agarrado infección urinaria. Orinaba sangre. Bueno, y después le salía sangre de las narices. Tenía en esos tapers, le ponía y era así continuamente que le salía sangre de las narices. Bueno, estuvo internado y todo. Yo me interné después, cuando él se mejoró, quedaron mis chicas cuidándolo al padre. Hicieron un legrado. Me interné, me hicieron un legrado a mí para limpiarme, para cuidarme. Y así fue sucesivamente. Una cosa tras otra que y después eso que se le pasaba por la cara, que se le pasaba. Y le dijeron: no, dice, ha de ser de la misma presión que tiene baja, o que le hicieron resonancia, le hicieron 6 punciones de médula, que podía ser meningitis, que podía ser hereditario o algún virus. Cualquier cosa. Y yo le decía: doctor, no, es por la fumigación, porque terminaron de fumigar, fumigaban con el avión, andaban 3 aviones en la zona. Y a la noche eso no se podía estar, porque al bajar de noche el rocío, y nosotros estábamos bien en el centro, eran 1000 hectáreas de campo donde estábamos nosotros, de puestero. Era una cosa tras otra, siempre quedó en silla de ruedas 5 meses, hasta que después lo empezábamos a rehabilitar, y después vuelta otra vez caía, se le desgranaban, tenía una dentadura espectacular, se le empezaban a desgranar los dientes, se le salían los dientes solos, él hacía así, se los sacaba solo. Y cuando yo me hice los estudios, me dijo un médico que me atendió, me dijo que yo me había salvado porque eliminé la toxina en la hemorragia. Yo y mi hijo nos salvamos porque largaron la toxina en la sangre. Ayer, antes de ayer justamente, ya se cumplieron 6 años. Y yo todos los días lo tengo presente ahí. Porque era un calvario que el día entero no dormía, sentaba
al lado de la cama, que no te dejaba ni ir a tomar un vaso de agua. Porque tenía miedo que se le venía, él veía todo que se le venía encima. Y yo sé, no se te viene nada encima, papá. Pero era, las uñas se le empezaron a levantar, pelado entero. Los huesitos así, la panza así. Tuve un año y 43 días, era el calvario más grande de mi vida, de mis hijos y todo. Así que no sé, algo más, una cosa que... No, está bien, señor. Y le digo, yo no sé, yo mandé todos mis estudios, todas las cosas que tenían para la RT, porque era accidente de trabajo eso. No. Cuando yo llevé todos los papeles, todos los estudios, todas las cosas, así como yo mandé, me mandaron de vuelta. Porque el certificado médico decía que era por causa de enfermedad, no por accidente de trabajo. Anda a cantarle aquí. Era porque es bruto. Bueno. Hay muchos casos. Es un tema tabú. Un tema del cual la gente le dispara de hablar. La gente como que tiene un temorcito, no sé qué lo que es. Pero en lo afectado que estamos nosotros, y muchos, muchos apicultores que yo he hablado con ellos, ya no me puedo callar más, no puedo seguir otorgando estas cosas. Tenía problemas con el hijo, sigo así, con esos problemas del corazón por el tema de la fulmigada, ¿no es cierto? O sea que él manejó ocho años, manejó una fulmigadora, en un tractor prácticamente abierto. Y bueno, y vieron esas consecuencias que él, cuando él venía, discutía, pues yo le voy a decir cómo discutía continuamente yo con él, porque le decía: Marcelo, dejate de estas cosas, vas a llegar a 40 años y no vas a servir. No lo voy a decir. Sí. Ni para tu mujer, voy a decirlo total. Si no era así. Vale. Y entonces y él me decía: y papi, ¿qué voy a hacer si el encargado me manda? Pero el encargado que se vaya, no sé a dónde. Y bueno, terminamos con eso, ¿no es cierto?, que tuvo una terrible operación del corazón, quedó de las 2 de la tarde, lo llevaron, lo volvieron a terapia como a las 9 de la noche. Y bueno, gracias a Dios por lo menos está vivo, y lo operaron con infección, ¿no es cierto?, porque ya se estaba desnutriéndose, se estaba terminando, y bueno, no les quedaba otra, ya no había más solución que operarlo y punto. No quedaba otra ya. Y bueno, eran malísimos los momentos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es cuando así. Venía a caballo de noche y hacía rato. Si una vez se había intoxicado, que más o menos él, hay 5 kilómetros de acá hasta Los Venados. Él más o menos lo hacía en 20 minutos, más o menos a caballo, ¿no es cierto? Tuvo 3 horas en el camino. Para poder llegar a las casas. Llegó a las casas, le dieron leche y era como darle a un perro envenenado, empezó a volver. ¡Oh! Quedó tieso, duro, duro. Lo queríamos llevar de noche al médico, no fue buen de mañana, lo llamamos al encargado y vino el encargado y dijo que se haga cargo él, si la culpa es de ellos. Y bueno, lo llevaron y tuvo como 3 o 4 días, estuvo mal. Vino de vuelta, ¡paf! De vuelta lo metieron en la fumigadora. ¿Sí? Mataron, un poco. ¿Qué va a hacer? Otra cosa, porque los médicos después, cuando se fue, nos siguieron hasta afuera. Marcelito, por favor, ande ahí agroquímica lo más lejos posible. Tené mucho cuidado porque vos no lo vas a soportar. Estapan todos.
tapan todo, ¿no es cierto? Y el pobre gaucho tiene que sufrir. Es así, no hay vuelta a quedar. Y ahora es la peor temporada, porque con esos bidones es un olor impresionante. No se puede tener nada. Tiran el agua de tarde a la costa de la ruta, el olor que hay, y riegan con ese veneno hasta la costita. Cuando yo tengo unos lechones, me riegan hasta la costita. Y ustedes pueden fijarse y ver que hasta la costita la brota todo seco. A poquitos metros nomás de acá. Y la vez pasada era con el carrito, regaban todo ese camino, todo el callejón a la tarde, era un olor impresionante. Y ahora echan ahí, a la costita de acá, así que de la tarde no se puede el olor. Y esos bidones afuera, todos amontonados, no tienen galpón, no tienen nada, es una cosa bárbara. Eso tendrían que hacer un galpón y cerrarlo, ya que quieren trabajar y tener eso. Ah, pero en cada bidón le queda un poquito de veneno. En cada bidón le queda un poquito. Y ese poquito ellos lo sacan en un bidón grande y lo venden. Y hay muchos que dicen que, ¿qué van a estar enjuagando a la gente del campo y perdiendo tiempo? Eso es mentira. Ellos los traen cada bidón y con la cantidad que hay, ellos van juntando bidones de a 10, 20 litros de veneno y venden. Y venden en Hernández. Y venden por todos lados, lo venden mucho más barato. ¿Vio? Pero a cada bidón, así que esa agua que ellos sacan tiene mucho veneno. Porque cada bidón tiene un poquito de veneno. Hay otro, unos más fuertes que otros todavía. Sí, hay veneno fuerte. Vio cómo quedan los campos secos, secos. Primero me mataron un ternero. Después una vaquita que había tenido cría. Después el muchacho estaba cuidando en la calle ahí, tomaron esa agua y se me murió otro. Después una oveja, que yo no sé esa oveja cómo se envenenó y se murió también, porque estaba en un pedazo y no tomaban agua ni nada, así que yo no sé cómo qué hizo eso, qué le hicieron. Quedaron los corderitos guachos que yo los crié. No, muchas cosas. Después tenía 8 lechones, me fui a Hernández cuando vino, había 7 que estaban morados negros y temblaban así. Se murieron. Yo fui y los llamé a los muchachos y se los enseñé. Vino la policía y los vio también. Igual que los perros que estaban envenenados, vino la policía, le sacó fotos y los vio y todo. No sé de qué están ahí, un desastre. Y yo el estómago, yo que siempre me dolía la cabeza, no el estómago. Me operaban de la vesícula. Y hay días que la cabeza me duele con ese olor que se viene. Con tal viento de ese lado, no se puede estar acá. Una cosa rara. Hay muchas zonas ya que la gente tiene muchos problemas con el tema del agua. Los pozos de 7, 8 metros, ¿no es cierto?, ya tienen la napa contaminada por los venenos. Y los arroyos, ni hablemos, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo, si una discriminación o qué, pero pobres animales en la parte más baja del campo, si arroyos, cañadas, al rayo del sol, sin árboles para sombrear, eso se ve a menudo. También se está viendo la deforestación de las taperas en los campos. Parece ser como que molestan los árboles y entonces los derriban, los tumban con una topadora y ahí soja seguro. Pero tendrá que llegar un día que esto tiene que cambiar, sí o sí, porque si vamos al caso, si fuera por ley, no podría ni fumigar acá, en el campo este, por la casa nosotros. ¿Cierto? ¿Es así? ¿Sí? Sí, sí, sí. Con más razón cuando anda el avión, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo te deja los árboles? Todo. ¿Sí? No, no, no.
Yo creo que tiene que llegar el momento como pasó en otros países, sino que ya llega tarde, un poco tarde. Nunca es tarde, creo, pero llega, para nosotros llega tarde igual, ¿no es cierto? De acuerdo que nos castiga. Un día que estaba fumigando antes de estos últimos acontecimientos, ¿no es cierto? Nosotros trajimos el rastrojero hasta acá y le hacíamos seña que no nos fumigara, por favor, que había viento. Nada, nada, y seña, y seña. Me agarró tal angustia, pero tal angustia, que fui, me busqué las maderas y un alambre para hacer una cruz. Y me dice, ¿qué vas a conseguir con eso? Y tal vez Dios nos ayuda, le dije. Y entonces, bueno, vino mi hijo, me trajo clavo y lo clavamos. Y entonces pusimos la cruz como para decir, para un poquito. Acá hay seres humanos, para un poquito. Pero no pasó nada. No pasó nada, se nos reía. No, no es justo. María, gracias.
pienso que siempre en, tenemos como luces que nos están diciendo cómo podríamos hacer las cosas para estar mejor, que creo que de hecho la naturaleza está todo el tiempo mostrándonos eso, ¿no? O sea, está brindándonos, o sea, si nos brindan un espacio de hermosa plenitud del momento, en este momento en que estamos viendo el sol caer, escuchando el arroyo y todo eso, y podemos estar bien en un lugar así, indudablemente nos están mostrando que eso es posible, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas, digamos, no sé, acumular un montón de cosas si vos fluyendo, caminando por la vida vas a estar bien, si vos podés, digamos, también confiar en que soltando lo material igual vas a estar bien, en que el legado que sí tenés que poder compartir con los tripulantes de tu barco, que sean tu familia y tus hermanos de vida, es mucho más el energético, el espiritual y el de poder construir relaciones armoniosas y eso, que el de cuánta plata le vas a dejar, cuál va a ser tu herencia, qué sé yo qué, ¿no? Me parece que entonces las personas que despiertan sí simplemente pueden disfrutan mucho de estar en la naturaleza, porque es en donde los signos están más presentes, ¿no? Desaprender lo aprendido para volver a aprender. Estamos en la antesala de una construcción inimaginable. El salto cualitativo de evolución que podemos pegar, que tenemos por delante para dar, es descomunal. Paralizamos totalmente el uso de agrotóxicos porque dijimos tenemos que reencontrar la agricultura, que es la agricultura de la vida, del encuentro con la Pachamama, del encuentro con la naturaleza, del encuentro y la valoración de las fuerzas vivas de la naturaleza, que es el sol, el aire, el agua, y que son gratuitas y que son las principales fuerzas de la producción. Partimos de una experiencia con ganadería, después seguimos con tambo, y en ese trayecto y en ese proceso de retorno a la agricultura dijimos hay cosas que tenemos que recuperar de las viejas formas de producción de alimentos, que es milenaria. Hace más de 8.000 años surge la agricultura, que una agricultura para alimentar la vida, la vitalidad, las fuerzas y la capacidad del hombre. Partimos de un campo donde el suelo estaba agotado por la agricultura de agrotóxicos. No crecía ni el pasto más rústico, ya quería surgir de la tierra de este lugar. La fotografía inicial era la casa con un grupito de 15, 20 árboles alrededor de la casa. Típico paisaje que hoy todavía vemos cuando pasamos por las rutas del país, donde todavía queda alguna casa. O sea, una casa en el medio de un campo totalmente pelado. Y bueno, y ese paisaje empezamos a transformar. Una de nuestras primeras acciones fue plantar árboles. Plantemos árboles, plantemos árboles. Y luego la transformación se fue dando, porque junto con el crecimiento de esos árboles volvían los pájaros, una y otra especie. Y hasta en este momento, hace un año atrás,
hasta se instalaron una pareja de monos aquí en la granja. Naturaleza viva se enmarca en un concepto o una idea, proyecto que se cimientan los valores, en los valores morales del hombre. Cuando inicia el proyecto, mi viejo se plantó muy fuertemente en valores morales como no degradar el suelo, no contaminar la tierra, no contaminar el aire, el agua, no contaminar los alimentos que van a ser sustento de vida para seres humanos u otros animales, no enfermarnos a nosotros mismos en ese proceso productivo. Eso se puede decir que fueron los valores morales, sustento del proyecto productivo. El proyecto productivo Naturaleza Viva se cimienta en la idea de la agroecología, ¿no? Producir respetando el ingreso económico familiar, respetando el ambiente, respetando la sociedad. Este cultivo de soja fue sembrado aproximadamente el 20 de diciembre con dos trabajos mecánicos, una pasada de múltiple y una pasada de doble acción, con muy buena fertilidad, fertilizantes orgánicos utilizamos. Y cuando llevamos a lo práctico, yo aquí les voy a mostrar lo que es la tecnología de la vida. Esta es un amaranto, la planta es un amaranto. Es yuyo colorado, vulgarmente se lo conoce como yuyo colorado. Y aquí hay una, este es 7 de oro, le dicen, es un coleóptero, que es una potencial plaga de los cultivos. En esta instancia, esta plaga relativa se transforma en un controlador. Este viene controlando de estados vegetativos tempranos ya, viene controlando al yuyo colorado. Es decir, lo viene defoliando. Nos pasó la gramilla o el gramón, también se conoce como una maleza muy agresiva, que la isoca que come, que ataca a la soja, en vez de empezar a atacar a la soja, ataca a la gramilla. Se come, llegó a comerse por completo la gramilla, que es una maleza muy fuerte en el cultivo de la soja, ataca en vez de a la planta, ataca a la maleza. Eso es porque con ese concepto de ir penetrando en la ciencia y las leyes que se rige la biofísica en la naturaleza, para sustentarla y hacerla evolutiva, nosotros fuimos entendiendo que la fertilidad de la tierra hace a la fortaleza de la planta. Bueno, entonces nosotros conocemos la fisiología de nuestros cultivos, entonces inducimos una fertilidad que beneficie a nuestros cultivos en desmedro de las plantas malezas. Entonces la enfermedad es un componente, es un eslabón de la creación que está llamado a corregir toda desviación dentro de la vida. Es decir, una planta enferma, la enfermedad en todos los niveles, inclusive a nivel social, está llamado a corregir todo tipo de patología. Entonces la enfermedad, en este caso, la plaga, este coleóptero, como el desequilibrio está dado en este instante, en este punto en el tiempo, para la maleza, entonces la plaga esta está consumiendo a la maleza. Fíjense que esto se transforma en términos de marketing en ventajas competitivas. Cuando nosotros hablamos de valores morales, valores espirituales, preceptos filosóficos, la gente no nos entiende. Pero cuando eso se traduce con conocimiento a una tecnología capaz de producir alimentos sin contaminar nuestra agua, nuestro suelo, sin contaminar nuestros alimentos, y encima ponernos en favor de las fuerzas de la naturaleza, este es el resultado. Resultado final, ventajas competitivas. A nosotros no deseamos llegar a esta instancia de hablar de marketing, de mercadeo y de ventajas competitivas, pero parece ser el único lenguaje que se entiende, ¿no?, en estos tiempos.
Bueno, la situación de la producción agroecológica hoy en Entre Ríos, o podemos hablar de la región pampeana, podemos decir que es paradójica. Por un lado, ha habido un proceso de, podemos decir, de naturalización de la implementación de las prácticas que hacen al modelo del agronegocio, es decir, el uso de los tóxicos, el uso de la mecanización, el uso de las semillas híbridas, después las semillas con eventos transgénicos y demás, es un proceso que tiene más de 50 años y eso hizo que de alguna manera se fuera naturalizando, ¿no? Sobre todo en región pampeana, vamos a hablar de la región núcleo de cerealera por excelencia en Argentina, ¿no? O ganadera, lechera. Entonces, como ese proceso se naturalizó, hoy estamos en un momento en que la gente realmente a veces cree ese mensaje mentiroso de que un pollo de determinada marca, porque lo diga su eslogan, es un alimento saludable. La gente se morfa esa mentira, ese discurso mentiroso. O sea, porque también ha habido instrumentos para naturalizar eso, ¿no? La publicidad, si uno lee un suplemento rural de un diario de gran tirada, hay muchísima publicidad en ese sentido, ¿no? En vendernos esto de que lo natural es lo que viene del campo y no nos cuestionamos qué pasa en ese campo, ¿no? Atrás del alimento que sacamos de la góndola. Entonces, por un lado está este proceso de naturalización de estas cosas, ¿no? De que lo que está en el supermercado es saludable, es sano, simplemente porque cumple con ciertas normas y demás. Lo cual hay que desandarlo a ese proceso, ¿no? Y el otro aspecto que hace paradójica a la situación de la producción agroecológica en la región pampeana es que hay muchísima potencialidad para hacerlo y hay muchísima demanda. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a darse cuenta de que no es tan saludable lo que a veces se vende como saludable y que lo que realmente es saludable es lo que es natural, lo que no ha pasado por un proceso industrial, lo que no tiene conservantes químicos, lo que no ha sido manipulado en una industria, o incluso se da cuenta que no es natural que un animal como una vaca que es rumiante esté encerrada en un corral comiendo grano. Entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál será la consecuencia de que una vaca esté en un feedlot? ¿O cuál será la consecuencia de que a un cultivo le apliquen un agrotóxico? Entonces se está dando ese proceso y está habiendo muchísima demanda. Eso hace hoy que hoy la producción de alimentos sin agrotóxicos esté en menos de un decimal por ciento de la producción total, o sea, menos de 10 se producen sin agrotóxicos y ya hay una demanda para comercializar al menos 10. O sea que ya hay una demanda que justifica que se ponga a producir muchísimo más alimentos en forma agroecológica. Cuando tenemos en nuestras manos semillas, ellas tienen el potencial de producir alimento, medicinas, fibras, y lo hacen en forma desinteresada. Desinteresadamente la naturaleza entrega todo su potencial genético y desinteresadamente aquí tenemos la concentración de billones de horas de trabajos de la humanidad. Esto es lo que nos da la posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria que hemos perdido. Y desde esa soberanía alimentaria podemos pensar en un pueblo realmente libre y una nación que genere salud, una nación que genere cultura, cultura por el respeto, por la tierra. Y es así como en estos años fuimos trabajando para aprender a producir semillas y aprender a conservar estas semillas y generar bancos de semillas que nos permitan ofrecer a pequeños agricultores, medianos agricultores, material de altísima definición biológica para que ellos puedan seguir reproduciéndolo. Y es así que en este Instituto Argentino de Permacultura
hemos formado, entre otras cosas, el Banco de Semillas, que hoy es reconocido mundialmente por sus exenciones que disponemos, y de esta manera poder contribuir a la comunidad científica nacional, internacional, de material local de altísima calidad, y especialmente contribuir a los agricultores apoyando a su trabajo en silencio y por amor a sus hijos y a la nación, a la tierra. En permacultura encontramos en el bosque una de las claves para la matriz productiva, sistema que por miles de años el ser humano tomó como base, combinando el bosque con los claros, y es a través del bosque donde se genera fertilidad, vida del suelo y mucha abundancia también. El bosque tiene su tiempo, es un tiempo que el ser humano ha perdido, lo hemos olvidado, y es algo que estamos reaprendiendo. ¿Cuál es el tiempo de generar y mantener los bosques? Es algo que tiene que ser parte de la cultura que estamos desarrollando. La cultura del bosque es aquella cultura que va por el plazo de generaciones. Es la cultura de hablar en voz alta hacia el cielo. El bosque es la prolongación de la tierra manifestándose con manos y de captación de energía solar. Y este bosque va generando mucha abundancia también, no solo en maderas de alta calidad de leña, sino en diferentes alimentos que en los claros con frutales y huertos se desarrollan. Y también es en ellos donde hoy encontramos una de las claves para comenzar este movimiento planetario, pero especialmente aquí en Argentina, para comenzar a recuperar tierras que se han abandonado por prácticas que no tuvieron en cuenta detalles de la vida del suelo. Así que en este escenario de tierras abandonadas, es en los árboles donde encontramos estos elementos de tremenda fuerza que nos van a permitir darle al suelo la fertilidad que ha sido arrebatada. Hoy día estamos trabajando con árboles de rapidísimo crecimiento para climas como los de La Pampa, que nos permiten en 2 años generar bosques y desde esos 2 años rápidamente aportar vida al suelo. Desde el instante que plantamos árboles es ahí donde siento que comienza una historia que no tiene fin. Es la historia de nuestra continuidad en el planeta. Es una historia que va más allá de nuestra generación. Y esto es algo que nos trasciende, esto es algo que siento que nos da nuestra verdadera dimensión humana, que recibimos árboles de otras generaciones, que entregamos árboles a futuras generaciones. Y bueno, el momento de plantarlos es para mí el más fuerte, tal vez, más que cosechar sus abundancias, ¿no? Porque sé que por ese plantar, tal vez yo coseche alguna abundancia y mis hijos y otros. Nosotros entendemos que los procesos de desarrollo de alternativas productivas que prioricen la posibilidad de generar alimentos saludables, de generar procesos culturales de recuperación de historias, de recuperación de saberes, de recuperación de prácticas, de cómo acceder a lo que la naturaleza tiene para ofrecernos,
en términos de alimentos, en términos de nutrientes, son más que nunca necesarios y son posibles. Hay ejemplos de modelos de producción ecológica que además de ser saludables son rentables en nuestro país. Hay ejemplos de modelos de alimentación y de organización cultural para la alimentación que además de ser saludables eliminan posibilidades de instalación de las mafias y los miedos entre las sociedades porque requieren de las asociaciones y la cooperación y los mutualismos entre quienes comparten un territorio y una necesidad que es la de alimentarse y alimentar a sus familias. Eso también es posible. Y entendemos que para esto es para lo que la universidad pública debería estar trabajando en estos momentos. Para esto es para lo que la universidad que se sostiene con el dinero que la gente aporta debería estar organizando sus planes de estudios. No en el caso de medicina, por ejemplo, para atender las enfermedades nuevas que cada vez son más y no sabemos si realmente son, sino para no perder capacidad técnica de resolución y respuesta a los problemas de salud de la gente, pero poder advertir y anticiparse a lo que va a significar un avance como el que estamos teniendo en los últimos 15 años de modelos de explotación, de modelos de extinción, de modelos de extracción de nutrientes, de extracción de minerales, de extracción de vida de nuestros territorios. ¿Qué es revolucionario acá? Alguno puede pensar que es tirarle una bomba de alquitrán a alguna bolsa de comercio. Nosotros pensamos que la bomba de alquitrán más peligrosa para la bolsa de comercio que negocia la soja en Argentina es que en Paraná se produzca en las periferias y en Entre Ríos en el futuro vayamos avanzando, re-ruralizando las áreas campesinas con producciones que no necesitan ni tienen que demostrar, porque se demuestran en sí mismas, de químicos para ser grandes productores y sostenedores de la vida. En este momento de la historia, en esta etapa de la historia que nos toca vivir, cuando se ha corrompido todas las maneras de vida, de alimentación, de producción, de salud, de bienestar, de convivencia, todo se ha roto. Entonces tenemos que recuperarla. La forma de recuperar es realmente una nueva visión, que es esto, y una nueva manera de integración con la madre naturaleza. Y esto se logra a través del retorno al campo. En este momento en el país, en América, en el mundo, es decir, las mayores poblaciones, en la Argentina, más del 50% y casi la mitad de la población está en Buenos Aires. Y veamos qué territorio tenemos en Argentina. Digamos, de los millones y millones de kilómetros cuadrados que tenemos en Argentina. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia que tenemos que desarrollar, además del cambio de la agricultura? Es el cambio de hábitat. El ser humano tiene que volver a ser feliz. Nunca vamos a resolver con candados, con armas, con seguridad, con fuerzas de seguridad. Nunca. Por el contrario, esto nos lleva a otro camino. El camino verdadero es la descentralización, la participación activa del 50% de la humanidad que está al pedo, que no sabe qué hacer, tiene que insertarse en los sistemas de vida y de producción que son vinculados a la tierra. ¿Por qué? Porque en una granja integral, acá nosotros tenemos en 200 hectáreas 20 trabajadores, pero podríamos tener 100 trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo manual que dignifica, que potencia la calidad de vida y bienestar del ser humano porque desarrolla la musculatura, el bienestar, la capacidad psíquica, digamos todo eso, esto es a lo que tenemos que avanzar. Y esto parece una cosa de otro mundo. No, es una cosa posible de hacer, simplemente que hay que empezar a pensar, debatir y discutir las nuevas formas de hacer este mundo. Y que es muy fácil, porque ¿cuál es la ventaja que tenemos hoy? Tenemos un avance científico, tecnológico e increíble, pero que tiene que reorientarse hacia estas nuevas formas de hacer, de vida, de producción, de vivir, etc. Pero que además esto tiene que entender la sociedad, que hay maneras de vivir felices.
Esto es lo que tiene que entender. Y esa manera de vivir feliz no es entre cuatro paredes, no es en la cárcel que hoy son las ciudades en esta planificación urbanística del mundo. Debe planificarse el mundo distinto. Y es muy sencillo, es dar vuelta la torta hacia una nueva visión y una nueva cosmovisión del mundo, a una nueva manera de hacer agricultura. ¿Quién dijo que algunos cuatro locos tienen que ser los dueños de la tierra en el mundo? Señores, la tierra, el ser supremo, la puso para toda la humanidad. Así como los minerales, como el combustible, como el sol. El sol debe salir para todos, la tierra es de todos. Esto que parece subversivo, señores, no es subversivo, es sensato. Es pensar una nueva manera de pensar, de ser, de trabajar, de vivir, de soñar. Esto es. Don't ever give up. Fight for your rights. Stand up for your rights. Stand up for your freedom. Don't let a corporation be in control of the world's seed and food supply. So that is my message to you. We have had GMOs 14 or 15 years in Canada. We've seen the damage it has done to our environment, to our health, and we want that to be stopped. People should have a choice, not be controlled by a corporation. People should know what is in their food. We all have that right, and if we don't have that right, it's a basic violation of human rights. All of us should know what's in our food, and then we would not be eating, or we would not know what we would know what we're eating, and we would surely not eat GMO food. Seamos como los monos y no sabemos pensar.